por meter a mi consuegra, que es Charis, que amo con toda mi alma, y aparte fue mi amiga antes que ser mi consuegra. Después de que culparan a Charis y de haberse metido en el matrimonio de Arturo Peniche y Gaby Ortiz, el actor y cantante rompe el silencio y nos aclara todos los rumores. ¿Por qué la gente tiene el alma tan enferma como para hacer un reportaje inventado? Porque no es más que eso, con tanto dolo. ¿Qué les da, qué les provoca este tipo como de enojo? Uf, así es como inicia todo esto. Arturo Peniche nuevamente se encuentra con Mara Patricia Castañeda y nos deja ver qué fue lo que realmente sucedió. En esta entrevista Arturo confesó que él regresó a ver el programa de la entrevista inicial, en el cual confesaba que se iba a separar de Gaby, y opinó que hasta él mismo se notaba nervioso, ansioso y muy desgastado por todo lo que estaba viviendo, porque habían sido meses muy difíciles. Ya después que vio el reportaje de la revista TV Notas, él se dio cuenta de que en realidad estaba muy triste, y esto fue lo que agregó. Y como te lo dije, si yo me estoy quitando de con Gaby es porque no quiero serle... Por el momento no quiero serle un estorbo. Si esto se arregla o no se arregla, que espero en Dios que no sé, lo que Dios decida. Arturo comenta que a él no le podrían encontrar absolutamente nada de escándalos, porque él es un hombre íntegro. Y afirma que si van a decir algo de él, que no metan a su esposa Gaby. En esta entrevista, Arturo también habló de su consuegra y menciona lo siguiente. ¿Qué vela tiene en el entierro Charis, por Dios? Dime... Charis estuvo aquí una semana porque yo las invité, estuvo su mamá, estuvo Charis, estuvo mi nuera, estuvo mi nieta, estuvo mi hijo, estuvo mi hija, estuvo mi nieto, mi esposa. Es por eso que Arturo dice que él únicamente le da entrevistas a medios que él elige, no a cualquier reportero. Y que precisamente por no aceptar una entrevista con la revista TV Notas, ellos sacaron lo de Charis Cid y menciona lo siguiente. Yo le doy una entrevista a quien se me da la gana, pero por no dar una entrevista, ve lo que provocaron. En una revista tan corriente, tan mala. Después de platicar en general acerca de todo este escándalo, Arturo comenta que él sí tomará medidas legales. Él demandará a la revista, al igual que Gaby y al igual que Charis Cid. Por una nota se vienen tres demandas. ¿Habrá valido la pena? Arturo también dijo que ya había hablado con su esposa Gaby y ella le mencionó que estaba totalmente acostumbrada a que dijeran ese tipo de mentiras sobre su matrimonio y en general acerca de Arturo, de sus hijos y de absolutamente todos los que la rodean. Acerca de la persona quien escribió la noticia en la revista, Arturo le quiso mandar un mensaje directo. Obviamente Arturo también habló con Charis Cid, principalmente porque ella supuestamente es la villana de la historia. Y acerca de cómo se encontraba ella, Arturo Peniche mencionó. Ella habló en la mañana con la señora Rubio, con Flor Rubio. Lo hizo muy bien porque también la gente la empezó a atacar en sus redes. Para finalizar con este mensaje, Arturo Peniche le quiso mandar un mensaje a todo el público en general. Y pongamos mucha atención a lo que dice. Le pido a la gente que por favor antes de comprar estas revistas piensen un poquito en lo que leen en las portadas. Como una revista que te vende viejas encueradas sirve, por Dios, es el primer atractivo. Por otra parte, muchas personas han estado criticando directamente a Charis Cid y a través de redes sociales ella mandó el siguiente mensaje a través de sus historias. ¿Por qué les gusta hablar de mí? No sé, pero bueno, en 2 años no han dejado de hablar de mí, así que aquí sigo, miren. Muy feliz, muy en paz, muy tranquila, con la cabeza en alto, con el corazón más feliz que nunca. ¿Tú qué opinas de todo este escándalo? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Arturo Peniche? ¿Crees que en realidad ellos sí tomarán acciones legales en contra de la revista? ¿Crees que la revista TV Notas saque algún otro escándalo sobre ellos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.